Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a estos 30 minutos de automovilismo deportivo y algo más. El enorme placer de estar en contacto con todos ustedes para compartir y disfrutar toda la actualidad del turismo nacional. La más federal de la República Argentina se presentó nuevamente en este autódromo, donde en la clase 2, en la quinta carrera, ganó el Tommy Bergallo y de esa manera puso el campeonato al rojo vivo. Y en la 3, Manuel Mayo por primera vez puso su sello en la general de la 3. De esa manera hay un ganador nuevo dentro de la más federal de la República Argentina. Por eso, todo lo ocurrido el fin de semana, usted lo tendrá a través de América Sport en Efecto TN, como hace más de 30 años acompañando a la categoría con este programa de televisión. Por eso, este es el momento ideal de compartir los títulos e iniciamos el camino a través de América Sport. Auspicia en este programa F-Marco y Apple, Petit Pharma, Gustavo Cano Neumáticos, Piumeto Embragues, Organización Gallardo. Los kilos se sienten en la largada, ¿eh? Pesadito el Fiesta. Marian, ¿cómo te va? Sí, la verdad que sí, se sintieron un poco. Tampoco no fue una buena largada mía, pero bueno, gracias a la ayuda de que me empujó un poquito Seba Pérez. Cuando largamos me deja agarrar un par de kilómetros más, que me deja llegar, aunque sea no a la par, pero con medio auto en contra de Núñez, pero para poder tirarme en el frenaje del curbón. Y bueno, eso ayuda a poder recuperar la punta, intentar hacerla rápida y bueno, esperar a ver cómo sea la segunda serie e intentar estar bien adelante en la final. Bueno, igual seguís teniendo un auto firme. Muy bien, el auto funciona bárbaro, siempre lo supimos. El equipo siguió trabajando sin descanso en el receso, se mejoró mucho el motor, se mejoró mucho el chasis, se trabajó mucho en tomas de aire, y bueno, eso se ve cuando y se ve reflejado el momento de tirar el auto a pista. Creo que, aparte, es un escenario que nos cae muy bien, la plata también, siempre le cayó bien al Fiesta. Así que bueno, intentaremos aprovecharlo. Nos vemos en la final. Un abrazo, hasta luego. Maxi, muy buena largada y la lucha de Abdala y Bergallo te permitió en las primeras vueltas tomar distancia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Sí, la primera y segunda vuelta pudimos hacer una diferencia que era para hacer las cosas prolijas. Y en la última vuelta me asusté porque terminé con una falla en el motor. Esperemos que no sea nada grave, pero bueno, estamos bien con un auto entero para correr esta final y obviamente también cuidar el auto para mañana. Estamos bien posicionados también para alargar la serie y la final, bueno, la serie de mañana. Y también hay que pensar en largar bien la otra final. Así que bueno, hay que sumar puntos lo que más se pueda para acortar en el campeonato y seguir prendido. Bueno, ahí cuando sentiste esa falla, tomaste precaución y se te vino el Tommy. Sí, Tomás venía bastante excedido por lo que veía por el espejo en los frenajes. Yo venía tranquilo, pero más me asustaba que después de las 8.000 vueltas el auto fallaba. No daba toda su potencia y bueno, esperemos que no sea nada grave. Qué presente del equipo, ¿eh? La verdad que sí, trabajaron bastante, logramos un buen potencial. El auto dobla muy bien en la parte rápida y creo que eso es importante y bueno, vamos a tratar de cuidarlo ahora que estas dos fechas son clave. Nos vemos en la final, gracias. Gracias a ustedes, un saludo grande. F-Marco, control profesional de plagas y conservación del medio ambiente. F-Marco, teléfono 4756-0660, www.fmarco.com. Los pilotos del turismo nacional usan el mejor pistón argentino y Apple, pistones forjados,
teléfono 4755-2874. Betty Pharma, nutrición y sanidad animal, bovinos, porcinos y aves, aditivos y fármacos. www.betifarma.com.ar. Quinta final para la clase menor. Nico Posco está alargando en la primera posición. Lo veíamos de qué manera Pérez, Vergalo, como así también Abdala, intentaban acercarse a la primera posición de Nico. Se ponía de costado el de Bahía Blanca Pérez, intentaban esquivarlo. Salvi lamentablemente entra en un semitrompo. Núñez, que iba también avanzando, el que volvía Pablo Ortega, que va por la tierra al igual que Llanza, como así también Borgiani. Los primeros metros de la quinta final del año, donde también Escordi y Rotondo se tocan en este sector de la pista, y el de Tucumán lamentablemente perdía muchas posiciones. El acercamiento de Abdala a Núñez lograba imponerse el piloto del sur. Lo concreto es que Núñez también intentaba recuperarse. Comenzaba a tener problema Nico Posco porque él venía cantando por la radio que sentía una vibración. Comenzaba en este momento la lucha con Vergallo, muy expectante lo veíamos a Abdala, como si también a Pérez, en la fricción de los dos pilotos que intentan pelear por el campeonato. Nico Posco, que comenzaba a prevalecer la lucha entre dos referentes de la 2, ahí estaba el chaqueño pisando un poco la tierra. Posco, que intentaba defenderse de lo que era la primera posición de esta quinta final del año. Salvi, que entra en un semitrompo, a raíz de esto ingresaba el auto de seguridad. Relanzamiento de la misma, y ahí sí ya se nota el inconveniente de Nico Posco al acelerar, que el neumático derecho trasero venía desinflándose y todos los que estaban en el segundo pelotón comenzaron a pasarlo al ex campeón de la clase menor. Abdala en la primera posición, segundo Vergallo, tercero Tedeschi, que venía realmente haciendo un carrerón. Allí se pone de costado el piloto del sur y el chaqueño intenta por adentro, y de esa manera se queda con la posición que no iba a largar hasta la bandera de cuadros. Ahí lo veíamos a Vergallo entonces ganando esta quinta final del año en el Roberto Mouras de La Plata. Estás viviendo un momento muy particular, primer pole, primer podio en la categoría, muy feliz. La verdad que sí, hasta ahora viene siendo un fin de semana soñado, por suerte lo pudimos redondear hoy con un tercer puesto después de lo que fue la pole de esta mañana. Y bueno, preocupado por ahí por la temperatura que sufrió el motor durante toda la final. Creo que si no hubiera entrado el Pescar, no sé si hubiera aguantado el motor. Así que bueno, espero que no haya sufrido ninguna consecuencia para lo que van a ser la serie y la final de mañana, donde vamos a alargar desde adelante. Así que bueno, esperemos poder aprovechar el gran ritmo del auto, porque hoy se mostró contundente a pesar de la temperatura que hubo en pista. Bueno, por momento electrizante la final, ¿eh? Sí, sí, sobre todo la última vuelta después del último relanzamiento. Nico por ahí no tuvo una buena tracción en lo que fue la entrada a la recta, y eso nos hizo que todos los de atrás podamos agarrar bien la succión suya, y yo particularmente, que venía quinto de los cuatro de adelante. Y bueno, pude avanzar dos puestos en un frenaje, creo que veníamos de a tres o de a cuatro al límite. Y bueno, por suerte pude entrar, fue a arriesgar, pero bueno, gracias a Dios salió la maniobra y pudimos redondear un buen sábado para nosotros con este tercer puesto. Disfrutá mucho este momento, que no siempre se da tan seguido. No, ya lo creo, así que bueno, vamos a disfrutarlo mucho lo que va a ser todo el día de hoy, y ya mañana enfocarnos en lo que será la sexta fecha. Bueno, déjame aprovechar para agradecerle a Checo Giacone, a Rubén Guerini, todos los mecánicos, a Juan Pablo, a Luca Lorandini, que no pudo venir. Realmente han trabajado mucho de lo que fue la fecha pasada para esta, y el auto dio un salto importantísimo que nos ha permitido ser protagonista durante todo este fin de semana. Y bueno, obviamente a mi familia por el gran esfuerzo, todas las publicidades que nos vienen acompañando desde hace algunos años, gracias a ellos, porque si no, no podríamos estar acá. Qué final que se mandaron todos, ¿eh? Felicitaciones, disfrútalo. Gracias, la verdad que una carrera bárbara, era para cualquiera, todos íbamos muy parejito en la final, yo tenía un gran ritmo. En la serie no lo tuve, pero el auto mejoró muchísimo en la final, y sabía que haciendo maniobras limpias podíamos llegar. Nos salvó el Pescar para enfriar todo e ir al ataque. Tommy hizo lo mismo, fuimos por Nico, lo pudimos pasar y bueno, nos la jugamos en el curvón. Estuvimos adelante por un par de metros, pero bueno, después mi auto en las S la verdad que iba muy de cola y se me pone un poco de costado, me pasa justito Tommy, bueno, después era aguantar el segundo puesto, que era bárbaro. ¿Sorprendió cuando Nico en el relanzamiento no puede traccionar bien y después tiene una goma pinchada? Ahí ustedes se encontraron con Nico ahí quedándose, ¿la pudieron sortear bien? Sí, nos dimos cuenta, porque cuando él acelera es como que el auto pierde potencia, y algo raro tenía, pues lo de atrás casi lo chocamos. Y bueno, cuando salimos la recta, la verdad que iba muy despacio el de Nico, me imaginé que tenía un problema, no sabía que era la goma.
pero bueno, a nosotros nos sirve para el campeonato, sumar, estar ahí adelante, es muy bueno, así que nada, trataremos de seguir haciendo lo mismo. Vienen muy estable con el auto, ¿eh? Sí, somos muy regulares. Agradecerle a todo mi equipo, la verdad que me da un auto fantástico, cuando no estamos competitivos trabajan mucho para estarlo y me dan una herramienta a la cual me siento muy cómodo y estoy muy confiado arriba, que sé que hace todo bien, hace todo lo que yo quiero y es una diferencia grande para uno que va arriba. Así que nada, agradecerle a todo eso con el auto que me da. Disfrútalo mucho. Muchas gracias. Tommy, volvés a ganar una final del estilo clase 2. Fantástica. Sí, fue una final apasionante. De la largada ya con el golpe de escena del Moncho, que no pudo largar. Y ahí nos preocupamos por superarlo al ratón que se le pone de costado en la 1. Se mezclan un poco los autos y bueno, ahí nos fuimos a buscarlo a Nico. Venía tirando mucho aceite y mucho combustible. Además, ya me paraliza, no podía traccionar, así que bueno, llegamos hasta ahí. Después empezó la temperatura el auto, veníamos con 120, con mucho miedo que se rompa el motor y mañana queda otro día. Una carrera muy sufrida, esperemos mañana poder trabajar en eso, en los kilos también. Y nada, contento, agradecido a todo el equipo, a Juanchi, a Prosper, a Corva, a Pou, al Super. Fue una final tremenda, de las mejores que he corrido en mi vida. Fue apasionante. Bueno, ¿te sorprende un poco en el relanzamiento cuando Nico no logra traccionar bien? No veo en qué momento se queda, lo supero y después no lo vi más. Sí, tenía que mirar mucho los espejos. Sí, tenía que mirar los espejos porque se venía Abdala, creo que me supera bien en la recta o no sé en dónde era, pero bueno, después lo pudimos cambiar de vuelta. Y nada, creo que el auto tiene buen ritmo, por mí no es del todo rápido por derecho y nada, contento, agradecido al equipo, a mi sponsor, a mi familia, a mis amigos. Creo que esto es para ellos, esto es Turismo Nacional y estamos más vivos que nunca. Disfrutarlo mucho, nos vemos la próxima. Muchas gracias a todos ustedes, un saludo para todos. Bueno, se cierra una carrera fantástica con esta final. Sí, la verdad que bueno, primera serie en la categoría, muy contento y sufrida porque Teti venía con un muy buen ritmo. Sabemos que la plata es difícil de pasar, así que en ese sentido estaba un poco más tranquilo. Pero bueno, no me pude relajar nunca. Nunca pude mirar para adelante para hacer las vueltas rápidas. Pero bueno, contento con la primera posición. La pista está más complicada que hoy en la mañana, así que bueno, esperemos a ver la segunda serie para ver el cajón de largada. Bueno, lo que mostraste en la carrera anterior se vio reflejado ahora también. El auto está y tenés un presente muy bueno. Sí, el auto funciona muy bien. En la carrera pasada, por la condición de la pista, teníamos muy buen ritmo. Cosa que nos faltó un poquito ahora, nos caímos apenas, pero bueno, eso alcanzó para que Quero siempre lo tenga a tiro porque bueno, me alcanzaba la solución y me llevaba muy cerca el curbón y bueno, yo me tenía que cuidar en los frenajes por un jueguito que tenía el pedal de freno que no me permitía ser preciso, pero creo que en línea general es muy bueno y de cara a la final obviamente la mejor expectativa. Habrá que revisar el auto por el tema del ritmo para la final, porque si en cuatro vueltas se acercó Jero de esa manera, en la final hay que mirarlo con Kerr. Sí, esto es un sprint que se corre a fondo y la final yo creo que va a ser un poquito más, al principio un poco más tranquila, porque si no, si salimos a fondo de la primera vuelta vamos a llegar bastante complicado al final y bueno, es lo que no quiero, así que vamos a trabajar para mejorar esa ida de cola y poder doblar el curvo un poquito mejor. Disfruta esta serie, nos vemos en la final. Bueno, muchísimas gracias, saludos. Carlitos, linda serie que te deposita en tener una gran final con el Honda, que le están encontrando un mejor rendimiento. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, sí, contento. Una linda serie, vinimos a buscar esto, a tratar de ser protagonista y sumar puntos importantes. Ya haber ganado la serie nos va a permitir largar en primera fila la final y estamos en la zona de puntos gordos, que es lo que necesitamos si queremos pelear por el campeonato. Así que bueno, ojalá que podamos cerrar de la mejor manera este fin de semana, las dos fechas, y tener chances claras en la última para ir por el título. Después se puede dar o no, pero siempre es lindo poder llegar a la definición con posibilidades, ¿no? El que te corrió es un galgo y venía rápido corriendo. Sí, realmente, bueno, va muy rápido por derecho. Ya lo había visto la carrera pasada, el evento marcaba esa tendencia y yo por eso aproveché lo mejor que pude el auto adentro, desgastándolo, exigiendo al máximo para hacer una luz y poder salir con luz a la recta, que era lo que me permitía aguantar, ¿no? Así que en una creo que salió un poco más cerca y se me puso todo el auto para afuera, así que bueno, una linda serie, me tocó
ganarla, pero va a ser dura la final también, así que vamos a seguir trabajando. Nos vemos en la grilla, gracias. Gracias. Pirelli, neumáticos de competición. Pirelli, distribuidor oficial Gustavo Cano, Totoras, Santa Fe. www.gcneumáticos.com.ar. Efecto TN está asegurado en Organización Gallardo, productores y asesores de seguros. Organización Gallardo, seguridad en seguros. La final de la clase 3, Manuel Mayo que toma la iniciativa con el Chevrolet Cruze de Nico Kerr. Lo veíamos a Carlitos Okulovic y aquí se nos cortó la respiración a todos. Se quedaba en la largada, el Galgo pernía en la cuarta fila. Lo esquivaron todos, realmente fue magnífica la labor de todos los pilotos que venían desde atrás porque zafó el Galgo pernía. Lo concreto es que Mayo tomaba la iniciativa, que ya Carlitos Okulovic en plena recta principal comenzaba a tener inconvenientes con Matías Muñoz Marchesi, como así también Jerónimo Tetti. Y el Honda perdía rendimiento en este sector. Lo concreto es que ya quedaba en el cuarto lugar y de esta manera Matías Muñoz Marchesi comenzaba a ir a buscar a Manuelito Mayo. Muy buena labor de Carducci, que también ahí va en pos de Carlitos Okulovic y logra el de las parejas quedarse con la posición. La lucha entre Facu Chapur, Germán Todino, como así también Manuelito Luque. Allí estaba el cordobés intentando sostener al de Rivera, que tuvo una muy buena labor durante todo el fin de semana. Venía este toque. Carlitos Okulovic por esta maniobra fue sancionado. Lo cruza Carducci. Antonino García, que venía desde atrás, le pegue. Lamentablemente, el de las parejas debía abandonar. Una lástima porque venía para pelear por el podio. Se reinicia la misma después del auto de seguridad. Ahí lo veíamos a Mayo como intentaba contener a Muñoz Marchesi, que se quería tirar por afuera en el curbón. No lograba el chaqueño sobrepasarlo. Y Manolito Mayo, de muy buena labor, se quedaba con esta quinta final para la clase 3 en el Mouras de la Plata. Por primera vez en el Turismo Nacional. Jerónimo, ¿tenías previsto este podio? Mirá, la verdad que habíamos andado muy bien con muchos problemas la carrera pasada. La segunda carrera, la verdad que habíamos remontado bastante con un muy buen ritmo del auto, pero no, teníamos un problema en el motor que se solucionó. Y bueno, estábamos confiados para esta carrera, ¿no? La verdad que funcionó bien todo el día de ayer y hoy también. Y bueno, hoy cometí dos errores en la largada que por ahí no pude por ahí aprovechar esa situación como por ahí ganar un puesto y por ahí largar más adelante, ¿no? Pero de todas maneras, la verdad que muy, muy feliz, muy contento, muy agradecido a todos los chicos que trabajan en el equipo, a Seba Prosper, a Daniel Corva, a Claudio Garófalo y bueno, a todos los chicos del taller, a todos los que están acá, los que se quedaron, y a todas las familias de ellos que, bueno, también están en la expectativa, obviamente a mi familia, a Mateo, a Rosario, a Pasita, a mi viejo, que se lo extraño, mi viejo acá en la carrera, y bueno, pero ya va a volver, así que nada, a mi vieja y a todos mis amigos, ¿no? que están contentos por esto. Jerónimo, no le estaba haciendo fácil al Chevrolet en lo que se pudo correr este año, y sin embargo, estás junto con Mayo como revitalizando la marca. Sí, la realidad es que el Chevrolet no estaba bien, para esta carrera nos dieron un poco más de compresión, pero bueno, con la idea de comer un poco, de emparejar, y de hecho creo que ayer había 28, 29 autos en un segundo. Sí. Y nada, la realidad es que muy contento, o sea, hay autos muy rápidos que están muy cargados de kilo y bueno, por ahí a los que estamos livianos se nos hace más fácil. Pero bueno, entiendo que algo que necesitaba el Chevrolet y bueno, de a poquito vamos laburando y nos vamos defendiendo. Nos vemos mañana, suerte y disfruta mucho el podio. Dale, nos vemos mañana y ojalá volvamos a echarlo otra vez. Chaqueño, linda final, un podio como para vivir un fin de semana de eso que vale la pena. Sí, ¿qué tal? La verdad que contento de que estoy con el equipo Iván este año, venimos en busca del podio. Ya desde un primer momento que me subí al auto siempre me dio la seguridad, desde que estamos clasificando entre los 10, terminando entre los 10 siempre las carreras. Se ve en el campeonato, estamos cuarto en el campeonato. Y bueno, eso demuestra el gran equipo, el gran motor que tengo de arriba, los hermanos Riva. Con Iván Satune, con toda su experiencia como piloto, que fue un gran piloto y bueno, abajo del auto me da mucha tranquilidad
hablándome por la radio a la hora de poner a punto, tanto Gaby Rodríguez también, con toda su experiencia. Y bueno, intenté la victoria, pero no se pudo. Creo que Manu Mayu tenía un gran auto. Felicitar a Nico Kerr porque se lo merece también. Pero bueno, me tranquilicé, sabía que estaba bien el campeonato y era importante el podio y sumar puntos, así que traté de buscarlo en alguna vuelta, pero no se pude. Traté de ir por fuera, venía bien por fuera haciendo la maniobra en el relanzamiento, pero en un momento se me pone de cola el auto, opté por guardarme y jugar la posición porque Jero venía muy rápido también, así que bueno, contento con este podio. ¿Qué estabilidad lograste con el equipo de Saturni, en lo deportivo y en lo anímico? Porque realmente veo que hay una convivencia que tiene que ver también en los resultados, eso, de cómo se llevan. Sí, sin duda. Cuando vos te llevas bien con el equipo, con el auto, te da ganas de venir a una carrera, te da ganas de correr, de, aunque vos andes mal, se ve la actitud del equipo, de los mecánicos, la buena onda, y esto es un conjunto, no solamente que el auto ande bien, esto es un conjunto porque si vos no tenés buena onda, no te gusta venir a una carrera, ya cambia todo, y bueno, eso es lo que me pasa, venir a disfrutar. Con Iván nos hicimos muy amigos, estamos hablando una semana como un amigo, hablamos de muchas cosas, ¿no? Autocarrera. Y bueno, eso me da la tranquilidad a la hora de subirme al auto, hacer una vuelta y meterme adelante. Disfrutarlo mucho, nos vemos mañana. Bueno, gracias a vos y saludar a toda la gente. Bueno, Mayo, ¿y qué me contás de este triunfo aquí en el Turismo Nacional? Sí, ¿qué me contás? ¿Cómo lo viste vos de abajo? Yo la viví. Yo te vengo viendo ya desde la carrera pasada que venías pegando en el palo. Ahora se dio. Sí. Tenemos un gran auto. La plata me cayó bien a mí, no lo conocí en la fecha pasada, tuvimos muy poco tiempo para adaptarnos. Pero bueno, con toda la experiencia pasada pudimos aplicar una buena puesta a punto. Ir tranquilo arriba del auto es muy importante porque te permite hacer lo que vos querés y bueno, vas rápido. Creo que es de los momentos más lindos en el automovilismo cuando el auto te funciona bien y te adaptas bien porque vas tranquilo, vas confiado y bueno. La verdad que me pone muy contento lograr esta victoria. Bueno, por momentos el chaqueño Marchesi mostró el auto en los espejos y te lo sacó también. Molestó el chaqueño, molestó, sí. Matías es un gran amigo y sí. Nos conocemos desde hace tiempo. Pero bueno, en la pista... Nos conocemos las maniobras porque trabajamos juntos durante varios años. Así que sabía que si iba a hacer una maniobra iba a ser bien limpia y bien clara. Me pude defender al final de la recta en el curbón. Y ya después más tranquilo porque el fuerte de mi auto era la parte de trabajo. Bueno, es un año complicado que se arrancó, se paró por la pandemia, ahora se vuelve a iniciar el campeonato. ¿Cómo estás evaluando este presente del Turismo Nacional que lo iniciaste hace muy poquito tiempo? Bien, desde que ingresé a la categoría me gustó mucho, sobre todo la paridad entre las marcas. Eso es lo que te motiva por ahí a seguir trabajando y a seguir empujando para estar en cada fecha. Hoy dimos un saltito a los Chevrolet y eso me pone contento. Creo que lo necesitábamos y bueno, de nuevo agradecerle a todo mi equipo por el gran esfuerzo y el gran trabajo que hicieron. Disfrutarlo mucho, nos vemos la próxima. Bueno, muchísimas gracias. Presenta Pirelli, distribuidor oficial Gustavo Cano. Algunos trabajos importantes del fin de semana de la quinta competencia del Turismo Nacional. En la clase menor, el quinto lugar de Alejo Borgiani, el sexto de Facundo Leanes, el séptimo de Bodrato Mioneto, el octavo del otro de Leanes, de Diego. Realmente los sanjuaninos tuvieron una muy buena labor. Y el decimosegundo lugar de Agustín Bonomo con el DC3. Excelente trabajo de la gran mejoría que está teniendo este auto en la clase menor. En la clase 3, el cuarto lugar de Jonathan Castellano, el quinto de Percas, el octavo de Rodrigo Lugón, el noveno de Manu Luque, como así también el decimoprimer lugar de Augusto Conta. Excelente trabajo del equipo de Quattrocchi con Conta y el de las parejas Carducci. Para tener en cuenta y seguramente esperar la mejoría, el patito Gian Antuoni no viene teniendo una buena performance con el Honda de Cheetah Racing. Hasta aquí llegamos, este es el final de nuestro programa. De esta manera compartimos 30 minutos con el resumen de lo que ha sido la quinta fecha del Turismo Nacional en el Mouras de la Plata. Nos reencontraremos en 7 días a través de América Sport y durante las 24 horas en nuestras redes Efecto Contenidos. Gracias por estar, chao y hasta entonces.